La afirmación de que la actuación de la justicia criminaliza las ideas políticas independentistas y que los acusados están siendo perseguidos exclusivamente por sus creencias políticas, por participar en el debate político defendiendo posturas soberanistas o independentistas que son contrarias a la Constitución, pero que son aceptables en una sociedad democrática siempre que se utilicen los procedimientos constitucionales, es una falacia de colosales dimensiones que yo creo que debe ser proclamada a los cuatro vientos. Nadie, ninguno de los acusados, nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones, por los hechos que tuvieron lugar en aquellos meses de septiembre y octubre del 2017. Porque los acusados llevan años proclamando, defendiendo este proyecto político independentista, se han manifestado, se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que yo sepa, o que sepa el Ministerio Público, no se les ha perseguido, ni se les ha enjuiciado, ni se les ha encausado, ni han sido detenidos, ni han sido arrestados. Solamente se ha puesto en marcha la justicia penal cuando han llevado a cabo acciones que han superado, que han quebrantado los límites establecidos para los derechos políticos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. El ejercicio